grande. Este puente fue construido en 1970 por Florencio del Pozo, Fabricio de Miranda y Alfredo Pasado. Dentro de la autopista del Atlántico se une La Coruña y Vigo. Cruzando la ría de Vigo y accidentando, dan un rodeo de más de 50 kilómetros por toda la ría. Une los municipios de Redondela y Moaña, los márgenes del estrecho de Mar. Mide 1.558 metros de longitud. De punto a punto de tierra, mide 700 metros. Y de hecho, era el puente alcanzado de mayor longitud del mundo y el más largo de España. Y carbón de las minas de la Arciana y el Bierzo, que eran exportados a otros países como Inglaterra y Alemania. Al fondo a la derecha podemos ver la antigua chimenea de la IME, la industria metalífera española, ubicada. Yo tengo una marquita hinchada y voy detrás, ¿eh? No me llevas a rastras y yo voy de punto. Yo pongo la pasta y me vengo de vivir aquí. Entonces decidieron abandonar la ciudad.
Gracias.
tan abundante como era antiguamente. Entonces los marineros se dedican a la antes y que no tenían cura. Ahora ya están erradicadas, pero antes fueron